Mientras Gai, Ten Ten, Lee y Neji peleaban con sus clones, Chiyo le advierte a Sakura que el verdadero Sasori se esconde dentro de la marioneta de Escorpión, además que sus armas tienen veneno. Por otro lado, Naruto envía a Kakashi a ayudar a Sakura porque él se encargará personalmente de Deidara. O ese contexto empieza la pelea. Sasori dispara agujas, las damas las esquivan como Maradona a los ingleses. Incluso una bomba de agujas, que de alguna forma misteriosa, Sakura se abre paso para destruir a la marioneta de Escorpión. ¡Imposible! El real Sasori sale disparado mientras se revela que los hilos de chakra de la abuela Chiyo ayudaron a Sakura a abrirse paso. Mientras Konoha se juega la vida por Gaara, el consejo de Tsunagakure crece un alivio, por fin se deshicieron del Jinchuriki de Gaara, concluyendo que no hay necesidad de ir a buscarlo. ¡Ustedes me dan asco! Por su pollo que se emputa a Kankuro, pero Baki lo detiene ya que ese era un lugar sagrado, entre comillas. Aparte de eso, según entiendo, Tsunagakure ya vivió algo similar con el tercer Kasekage en el pasado. Él fue secuestrado, pero los güeyes no enviaron a nadie a buscarlo, puesto que el Kasekage era el más poderoso ninja al que habían conocido. Sin embargo, el Kasekage nunca apareció, así que decidieron ir a buscarlo, descuidando por completo a Tsunagakure. Está por demás decir que nunca encontraron al Kasekage. Malos enemigos de Tsunagakure escucharon los rumores y se aprovecharon de su debilidad y atacaron en una guerra sin cuartel. Por eso, hoy en día no quieren correr el mismo riesgo. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Así es, está escrito con los pies, dado que están cometiendo exactamente el mismo error, pero bueno. Naruto desata su rabia contra Sasori, quien elude y contraataca con un pájaro bomba que Kakashi detona. Del humo sale un shuriken que Kakashi bloquea, más Deidara seguiría provocando al ninja rubio. Acto seguido, vemos el rostro de Sasori de la arena roja. ¡Oh! Es bellísimo. Pese a los años, Sasori sigue igual de joven. La razón es que se convirtió en un títere. Para más inri, revela su obra maestra, el mismo tercer Kasekage. Así es, fue Sasori quien mató a todo el poderoso tercer Kasekage. Técnicamente hablando, junto con Deidara y Orochimaru fueron responsables de la muerte de todos los Kasekages. Y al escuchar el nombre de Orochimaru, Sakura se emputa. Pero la marioneta del tercer Kasekage salta. Parecía un golpe directo, pero Chiyo le salva usando la cola del títere de Escorpión. Pero no se esperaban el ataque de centenares de brazos que de milagro a Sakura logra evadir. Lo que no pudo evadir es una nube tóxica. Ni los hilos de Chiyo pueden ayudar. Recordando a Naruto y Sasuke, Sakura saca un kunai bomba y se libera en un acto suicida. ¡Esta perra está loca! Pero al menos ya no podemos decir que es la doncella en peligro. Me vale madre, grita el patriarcado y bombardea con kunais. Mas Chiyo invoca a dos marionetas que eran nada más y nada menos que los padres de Sasori. Así es, todos están locos, no se revela, esos títeres fueron los primeros que creó Sasori. Y es que resulta el niño se sentía tan solo en su infancia que los creó para que cumplan el rol de padre y madre. Pero aquí viene tu cariñito, y que padre y madre destrozan el centenar de brazos del títere del tercer Kasekage. Sasori estaría en desventaja, total eran dos marionetas contra una. Sin embargo, revela que su títere conserva todas las habilidades especiales del tercer Kasekage, como lo es la arena de hierro. Sasori va con todo. Parece de un impacto directo, pero padre y madre protegieron a las féminas. Recuerdos de Vietnam vienen a la abuela Chiyo, y se percata su marioneta ha sido paralizada por esa arena de hierro. Sasori volvería a impactar, pero Chobi saca el escudo secreto. Lo malo es que ya no lo podrán usar. Para todos es evidente que solo un titiritero puede derrotar a otro titiritero. Así que Sakura se presta a usar su cuerpo como marioneta. Pues ahora le dice Chiyo, y en conjunto hacen una combinación que pueden evadir y contraatacar las pirámides y cubitos de Minecraft de Sasori. Mientras en Tsunagakure, Temari y Kankuro finalmente deciden ir al rescate de su hermano Gaara, y Naruto y Kakashi están en una persecución a todo gas, Sakura recordaría el entrenamiento con Tsunade como ninja médico. En un parpadeo, Sasori se cansa y destruye todo el lugar con una de sus super técnicas. Milagrosamente, Chiyo y Sakura salen con vida, aunque esta última estaba muy malherida, tanto así que se desploma. Se revela, la arena de hierro también tiene veneno. Todo se había perdido, pero por el milagro de la Rosa de Guadalupe, Sakura destruye la marioneta del tercer Kasekage. ¡Imposible! La razón, Sakura se inyectó el antídoto que creó con el veneno que le sacó a Kankuro en capítulos anteriores. Ahora es inmune por al menos 3 minutos. La última dosis se la confiaría a la abuela Chiyo. Por su lado, Sasori lo comprende todo, así que reluce su verdadera forma. Y mientras Naruto y Kakashi planean una estrategia para detener a Deidara, Sasori ataca con fuego. Las damas se protegen detrás de una roca. Sorpresivamente, Sakura sería penetrada. Ahora Sasori tendría vía libre para matar a Chiyo. Mas no contaba, Sakura jalaría del cable. Con una fuerza extraordinaria conectaría a la zurda comunista que destroza el títere. Pero como si fuera un juguete, se vuelve a armar. Chiyo también se rearma con un brazo que encontró por ahí. Hecho eso, invocaría la colección de Chikamakutsu, o 10 marionetas para los cuates.
Pero como si fuera Kiko, Sansón invoca a 100 marionetas. Bueno, estamos perdidos. Así se daría inicio a una verdadera batalla real. Durante la pelea se nota los títeres de Chiyo son más poderosos, pero esto es un juego de números. Llega un punto que Chiyo es lastimada y eventualmente envenenada. Sakura intenta protegerla, pero esto sería eterno. Así que Chiyo le confía a Sakura un sello supresor de chakra. Fenomenal, la joven se abre paso y sella al malvado Sasori. La victoria es nuestra, decimos todos, mas no esperamos. Sasori cambió de cuerpo. Mataría a Chiyo, pero Sakura se interpone en su camino. Es una brutal escena, mas Sakura intenta curarse. Ganaría tiempo para que Chiyo se inyecte el antídoto, pero la abuela decide inyectárselo en la flor de cerezo. Hecho eso, se desploma. Sasori se desconecta la espada para dar el golpe final, mas no esperaba ser apuñalado en su núcleo vital por las marionetas de sus padres. Así, con esa simbólica imagen, finalmente Sasori sería sellado. ¡Sí! ¡Sí! Chiyo intentaría salvar a Sakura. Sasori ríe ya que conectó en un punto vital, pero la abuela revela que no está usando un jutsu de curación, sino un jutsu de vida, el mismo que usó para los títeres de madre y padre. Después de eso, y como técnicamente hablando Sakura estaba viva, la abuela Chiyo no muere tras usar el jutsu de obsequio de vida. Por su lado, Sasori lamenta no haber podido matar a nadie, peor no haberse convertido en un títere al 100%. Y en un sinsentido, le revela a Sakura que tenía planeado reunirse con el espía de Orochimaru en el puente Tenchi dentro de 10 días. Dicho eso, Sasori finalmente muere junto a las marionetas de sus padres. ¡Él era el mejor de todos! Después de eso, el abuelo Chiyo revela que Sasori bien pudo esquivar su último golpe, pero por alguna razón no lo hizo. Dicho esa salvedad, otra vez se desploma. Sakura la quería llevar a Tsunagakure para preparar más antídoto, pero la abuela se niega dado que aún hay algo que deben hacer. Me deuda con la sociedad más tarde. Y tras 8 largos, duros y erectos capítulos, Kakashi usa el Mangekyou Sharingan para tener a Deidara. Increíble, la habilidad especial de Kakashi es de espacio-tiempo. El Kamui atraparía a Deidara si no fuera porque no tiene sangre Uchiha, pero al menos le destroza el brazo. Y así, tras varios intentos, Deidara es sorprendido por Naruto y su Rasengan. Deidara casi ni la cuenta. Mientras el clon del ninja rubio rescata el cuerpo de Gaara, Deidara sería enriconado. Incluso Naruto conectaría la derecha del superhombre. ¡Asangara! Sacaría más clones para atraparlo y madrárselo a puño limpio, pero solo era arcilla. La decepción es tan grande que Naruto adquiere la figura del zorro con dos de sus colas. El real Deidara vería todo de cerca, así como Kakashi calma a Naruto con uno de los sellos que le dio Jiraiya. Y por si a alguien le interesa, el equipo 11 derrotó a todos sus clones. Algunos centímetros más tarde, Chiyo y Sakura llegan con nuestros amigos. Se ponen en contexto que entra sin pretexto. Así que Deidara decide ir, pero el equipo 11 se lo impide. La cosa pasa de jodida a super jodida cuando Deidara come un poco de su arcilla para mandarse la gran Kurt Cobain. Todos serían víctimas del radio de impacto si no fuera por el Kamui de Kakashi, que traslada la explosión a otra dimensión. Extenuado por el uso del Mangekyou Sharingan, Kakashi se desploma. Unos momentos después, transcurrida la saga del desplome, todos se trasladan a un campo donde intenta revivir a Gaara. Pero este ya estaba jugando al fútbol con Maradona y Pelé. Naruto llora, se emputa y remete contra Chiyo por sellar al Shukaku dentro de Gaara. Técnicamente hablando, la abuela también es responsable de su muerte. Y sabiendo que tiene razón, Chiyo usa su jutsu de transferencia de vida. Lo malo es que ya no tiene energías. Naruto ofrece las suyas y así Chiyo accede. Y cerca del fin, la honorable abuela Chiyo anima a Naruto a continuar formando lazos de amistad con naciones enemigas. También le dice a Sakura no volver a arriesgar su vida por una anciana en el futuro. Simbólicamente, el pequeño Naruto buscaría a su compa Gaara. Este último se veía a sí mismo llorando en la fría soledad, pero ya no más, Jesucristo, digo Naruto, ha venido a salvarlo. Y por si se lo preguntan, los ninjas de Tsunagakure también llegaron. Toda la hipócrita Tsunagakure celebra la resurrección de Gaara. Temari y Kankuro agradecen a Naruto por salvar a su hermano. Este les dice que deben agradecer a la abuela Chiyo una vez despierte, pero lo corrigen dado que la abuela Chiyo dio su vida por Gaara. Ahora Naruto entiende que tal el tercer Hokage Sarutobi, Chiyo sacrificó su vida por las nuevas generaciones. Así, todos guardarían juntos un minuto de silencio por Mbappé, que está muerto. En otra parte, Deidara seguía con vida en búsqueda de su anillo de su brazo desmembrado. Por otro lado, Zetsu y un tal Tobi tomarían el anillo de Sasori. Con él, Tobi se uniría oficialmente a los Akatsuki, terminando así este grandioso capítulo y esta grandiosa saga. Ahora vamos a ocupar de curiosidades que se hizo poquitas pero muy interesantes. La portada del manga 270 proviene de la segunda película de Naruto. El nombre Sasori significa escorpión, por eso su sello es un escorpión rojo. Incluso su primera marioneta se asemeja a un escorpión. Además, el kanji de su anillo significa esfera. Sasori tendría uno de los tiempos de batalla más largos con 8 episodios. Como bien se dijo, Sasori y sus ex socios Orochimaru y Deidara tuvieron un rol en la muerte de los 3 Kasekages. Sasori mató al tercero, Orochimaru al cuarto, y Deidara fue responsable del quinto.
La abuela de Chiyo menciona que Sasori pudo esquivar su último ataque, pero no lo hizo. Tal parece se refiere al momento que apuñalan su corazón. Tal parece que su lado emocional le jugó una mala pasada al recordar el afecto de sus padres. Por último, Sakura fue capaz de quitarle veneno de Sasori en Kankuro rápida y fácilmente. Pero para estos episodios necesitó de un antídoto. Dicho lo cual, también es tanto extraño que Chiyo siga con vida, a pesar de que en ningún momento se tomó algún antídoto, mucho menos subió a Sakura a quitarle el veneno. Muy bien, eso es soltar todo el veneno del agua de los dioses, y creo merezco un like por la compactar 10 capítulos en un solo video. Dentro de lo negativo, la apelaron mucho con el pasado de Sasori. O sea, ya sabemos que era huérfano, pero no tenían que recordarlo en cada capítulo. Lo mismo con Kakashi y Naruto, que se tomaron 8 capítulos persiguiendo a Deidara, lo cual es risible. Del mismo modo, me sorprendió que las escenas del consejo de Tsunagakure eran canon. Tal como dije en el resumen, dice que no querían cometer el mismo error, pero estaban cometiendo el mismo error. Un graso error argumental que deja a Tsunagakure como una de las naciones más hipócritas de este anime, pero bueno, así es la política. En fin, no quiero hacerla larga, ya que este análisis me desgastó bastante. Si tuviera que calificarlo, le daría 2 estrellas de 5. Ustedes saben que esas son las apreciaciones de su mercado favorito, así que me tuvieron al 10 cuánto le das a estos episodios. Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Eso ha sido de todo mi parte, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, bye, bye, cuídese. Y haga la morir en la guerra. Adiós, adiós, adiós.